Bueno, próximo a iniciarse entonces el partido de fondo. De aquí va a salir el campeón del torneo aniversario de Hindú. Villa Sarmiento, frente a frente. Ya están preparados para saltar Filipa por el tricolor. Y Daniels por el decano. Mucha expectativa, los árbitros son Sebastián Quiroga, Diego Acuña y Lucas Sotelo. Con tres árbitros se va a jugar esta final. Filipa y Daniel, los dos 15 frente a frente. Ganó el de Sarmiento. Va González, sigue González. La bola para Mariani. Ahí está Mariani. Lo está llamando Daniel. Cortó muy bien y se va al ataque ahora Villa San Martín. Una serie de imprecisiones. La bola le está quedando al jugador San Vicente, que acaba de sacarlo. Y aquí cortó muy bien. Y se iba al ataque el equipo de Sarmiento cuando hubo una falta. Bueno, parece que me cambiaron los números, ¿eh? Con respecto a anoche, no importa. Ahí va a sacar el base de Sarmiento, González. La va a poner en juego a González entonces. Sale Mariani para recibirla, recibe Mariani. La marca Pérez. La bola viene para Huguín. Tic-tac, tic-tac, fracasó. Está recuperando la bola Villa San Martín. Filipa con ella. Ahí va Filipa. En la segunda. Triple. Triple, triple, triple. De frontera para el equipo tricolor. Bueno, va González, la pierde González. Ahí va Pérez. Corre, te corre Pérez. Doble para Villa. Que comenzó mejor, ¿eh? 5-0 gana el tricolor. González para Sarmiento. A González sale para recibir Huguín de 3-3. Triple. Triple de Morenito. 5-3. Comenzó con todo, ¿eh? Comenzaron con todos los dos equipos. Aquí va Frontera, Frontera, Filipa. Falta sobre Filipa. A ver. Bueno, ya corrijo mi planilla. Ahí va Filipa entonces. Con dos libres para Villa San Martín. Va el primero de Filipa. Adentro el primero. Logró estar. Rovner tratando de levantar a sus dirigidos. Comenzó mejor Villa. Segundo de Filipa, adentro también. Convirtió los dos. Y sale Juan de Español y con González. Transporta la bola, el base, González. Sigue González. Viene a marcarlo Lautaro López. Sigue González. La robó López. Va Lautaro, va Lautaro. Lautaro largo y lejos. Pérez que apunta de 3-3. Triple, triple para Villa, una maquinita, ¿eh? El tricolor comenzó mucho mejor y lo obliga a Romner a pedir tiempo muerto. 10 para Villa, 3 para Sarmiento al comienzo de este partido. La gente de Villa festejando y festejando un muy buen arranque del equipo de Gastón Castro en la final, ¿eh?, de este torneo aniversario. Bueno, responden las dos hinchadas, ¿eh? La de Villa, la de Sarmiento, la fiesta del Báquel realmente. Estaba haciendo falta esto a nuestro básquetbol, al básquetbol chaqueño, más que nada, con los equipos profesionales que van a jugar la Liga Argentina y que están definiendo este torneo aniversario de Hindú.
va a seguir el partido. Primeros dos minutos de juego y Villa que saca 7 de ventaja. Jugando mejor, estando más certero, más seguro. Pasándose bien la pelota y definiendo con mucha precisión en el sexto adversario. Bueno, se prepara Mariani para ponerla en juego. El árbitro Acuña sigue conversando con Romner. Ahora sí, está todo listo. Parece que lo convenció a Eric. Sale jugando entonces. Ahí va González transportando la bola. La está dejando con Mariani. Mariani con González. Otra vez con Mariani. Poste bajo. Daniel con Filipa. Ahí va el duelo, ¿eh? La saca hacia afuera. Mariani. Otra vez con Daniel. Se ensució la jugada. Se mandó Daniel. Quedó corto. Daniel pelea. Salto. Salto, 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 dicen los árbitros. La flecha favorece a Villa, que recupera la bola. La va a sacar Borsatti. Ahí va Lautaro López. La deja para Filipa. Filipa rápidamente para San Vicente. Ahí está Borsatti dejándola el poste bajo. Filipa la saca, San Vicente, que ataca el canasto. Filipa de tres, no se estó. Estaba Pérez recuperando para Villa. A López ahora, sigue Lautaro, se manda Lautaro. Camina por el canasto, la americana no ingresó, pero hubo falta. Mucho mejor Villa, Recordemos que el tricolor ha comenzado mucho antes la pretemporada. Sarmiento recién está ajustando algunos detalles. Ahí va Lautaro López, corta la bocha, corta el primero. Segundo lanzamiento entonces de Lautaro. Ahí va López, simple para Villa. Va Sarmiento, ahí va González. Ya en campo adversario, lo está defendiendo López. La bola venía para Mariani. Ahí va Mariani, no tiene pase Mariani. Ahora sí con Españoli. A Fabricio, se postea, se postea, se postea. Lanzó, no encestó. Filipa la baja. Sale con López. Ahí va a toda velocidad López. Sigue Lautaro. La pide San Vicente. Bola para el de Villa. Filipa ahora. Pase para Pérez. Amagó Borsatti. Borsatti para Pérez. Entonces salió la baja González. Corre Sarmiento. Ahora va González, González, González. Falta de San Vicente, el jugador de Villa San Martín. Va González a la línea entonces con dos lanzamientos libres. 6:32 restan. Primero el tiro libre. Tic-tac, tic-tac, afuera. Fracasó el primero González. A ver cómo le va con el segundo. Segundo tiro libre de González. Simple, simple de Sarmiento. La saca López con San Vicente. Devolución para López. Ahí va Lautaro, ya en campo adversario, conduciendo a su equipo, el número 4 del tricolor, va Pérez, San Vicente, no se estó, la baja y la tiene ahora Juiguin, media vuelta de Juiguin, le quedó la bola a González, Mariani de 3, corta la bocha, corta la bocha, la bajó Borsatti, sale con López, ahí va Lautaro, conduciendo a su equipo, el número 4 del tricolor. Se para de tres, triple, triple, triple para Villa San Martín. Sacó la máxima, 10 de diferencia cuando promediamos este cuarto. González, 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 doble, doble del decano, que le cuesta mucho convertir, que le cuesta mucho tomar posiciones cómodas de lanzamiento también. A Borsatti, Borsatti, San Vicente. A punta de tres, quedó corta la baja Daniel. Sale con González. La González, buena madre de González. Largo y lejos para Mariani.
No pudo lanzar. Ahora sí, con la marca encima. No aceptó San Vicente. Sale con López, corre Villa. La pide Pérez. No se la dan. Sigue López con la posesión. Pasó a uno. Falta ofensiva. Falta ofensiva de San Vicente entonces. Y viene la primera modificación. Ahí va al ataque el decano, que está Thiago Bronda en la cancha. ¡Juegue! ¡Epa, epa, epa! ¡Juegue por tablero de tres y hubo falta también! Festejado por la gente de Sarmiento. Ahí va Juegue con el adicional. Puede ser jugada de cuatro puntos, ¿eh? Espectacular el triple por tablero de Huygin. Ahí está el número 10 con mano derecha. Simple también. Huygin. Uno más. Quedó 4, ¿eh? Cuando hay falta de Gronda. Falta de Gronda sobre Lautaro López. Le cometía falta a Thiago a Lautaro. Va a reponer el de Villa San Martín. Viene para recibir Pérez, la bola otra vez para López, Lautaro López, que se va, la va a robar, la robó, Españoli, doble para Sarmiento, doble de Sarmiento. Bueno, va Lautaro, le cerraron los caminos, ahora tienen que sacarlo hacia afuera, Lautaro siempre con la bola, San Vicente que la vuelve a recibir. Ahí va Pérez de tres, triple, una exhibición de baje estamos viendo, ¿eh? Partidazo están jugando Villa y Sarmiento, gana el tricolor 17-12. En el poste alto de Español y bajo el sexto Daniel, lo bloquearon bien, todo lícito, todo pelota y sale Villa. Ahí está López dejándosela con Borsati. Ahora el que se va al ataque es el tricolor López. Ahí está la bandeja. No podía convertir Coleman. Y recupera Sarmiento. Thiago Ronda con la bola. Atrás con Españoli. Todo en el perímetro. Mariani. Sin mirar para Españoli. Falta sobre Fabricio. Que tendrá dos libres. Bueno, quedó sentido el hombre de Villa, ¿eh? San Vicente. San Vicente quedó en el piso. Están atendiendo, se queja de un golpe en el rostro. Cuando viene Évara a la cancha, en lugar de San Vicente. También está Milton Vitar en el equipo de Gastón Castro. Cuando se prepara con dos lanzamientos, Fabricio Españoli para Sarmiento. Ahí va Fabricio. Adentro el primero. Encestó. Probará suerte con su segunda opción. Fabricio Españoli, segundo tiro libre entonces. Con mano izquierda, simple también. Convirtió los dos. Tres puntos de arriba está el tricolor. Está arriba Villa, San Martín. Está puesta la americana Évar. Viene Évar. Évar la saca hacia afuera para Coleman. Borsati que la tiene ahora. Vitar a Milton. Vitar atrás. Pegó en los pies a un jugador de Sarmiento. Otra posesión para el conjunto de Villa San Martín. 3-19 restan. La bola hacia afuera. La tiene Évar, sigue Évar. Más afuera para Vitar. Va Milton, sigue Vitar. Arriba bajo el sexto. Le cometían falta a Coleman.
que se había filtrado en la defensa adversaria. Hay lanzamientos entonces para el número 6 del conjunto de Villa. Ahí va Coleman con dos tiros libres. En el primero no llegó al aro. No llegó al aro. Bueno, le dan ánimo a sus compañeros. Segundo de Coleman. Simple. Simple para Villa. Sale Diego Gronda. Ahí va Gronda transportando la bola. Se enfrenta con Vitar. Gronda no la suelta todavía. Ahora sí, Español. Y doble. Doble para Sarmiento. Cuando se está mandando Borsati. Doble de Borsati. Doble a doble. Palo y palo. No se dan tregua. Larga para Mariani. Va Mariani. Mariani. Doble. Doble de Sarmiento. Sale Vitar con Pérez. Va Pérez, va Pérez, va Pérez. La sacó con Borsati. Milton, Vitar. La pierde Milton. La tiene Mariani. La va a perder Mariani. Ay, 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 ay. La consiguió controlar con mucha dificultad Mariani. La tiene Sarmiento. Va Diego Gronda. La está dejando con Mariani. Mariani que se va. Mariani que pasó. Mariani. Le bajan la mano a Mariani. Le cometen falta, dice Pérez, que él no hizo nada. El árbitro Acuña dice que sí. Y habrá lanzamiento para Sarmiento. 2:06. La posibilidad del empate entonces para el decano. Ahí va Mariani adentro. Adentro el primero. Puede empatar por primera vez el partido el equipo de Eric Rovner. El segundo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Adentro. Partido igualado. Se puso picante el partido. La bola para Vitar. Va Milton, Milton, Milton. Falta sobre Vitar. Falta de Gronda entonces. La segunda ya. Cuando va a evitar con dos libres. Adentro el primero. Muy seguro, muy certero Milton Vitar convirtiendo. Bueno, hay falta técnica al banco, a la banca de Sarmiento. Falta técnica a la banca de Sarmiento. Hay un auxiliar que tiene que irse. Tiene que retirarse descalificado. Por doble falta técnica. Bueno. Bueno, ese auxiliar no puede estar más en el banco. Abandonó la banca entonces por doble falta técnica. Cuando esto va a seguir con tiros libres para Villa San Martín. Ahí está Vitar, sigue convirtiendo. Sigue convirtiendo Milton Vitar. Gana Villa 22-20. Va a lanzar entonces Vitar uno más. Ahí va Vitar adentro también. Convirtió todo, sale Sarmiento. Sube la bola, Thiago Gronda. Ya está en campo adversario. Sigue Gronda. Lo está marcando Vitar. Largo y lejos, bajo el sexto para Daniel. Bordea el sexto, no sexto otra vez. Lo tapó Pérez.
y sale jugando el número 7 de Villa San Martín, la bola para Ebar de 3, entró y salió Daniel que la baja, sale con Mariani, ahí va Mariani, la está pidiendo Españoli, ahora la recibe Fabricio, le cometen falta a Españoli, era evitar. Hay lanzamiento para Sarmiento, entonces 1:22 restan. Están jugando el partido final, Villa San Martín y Sarmiento. Ahí va Españoli adentro. Muy seguro, muy certero Españoli. Logró encestar. Segundo lanzamiento de Fabricio. Tu hermano izquierda. Tic-tac, 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 tic-tac. Adentro también. Ah, doble. Ah, vale, doble, porque lo tocó en el aire, doble. Dice el árbitro Diego Acuña. Por lo tanto, Sarmiento logró aceptar acá. Va. ¡Oh! ¡Wiggin! Se mandaba Wiggin, lo bajaron. El Moreno que se va contra el público. El Moreno Wiggin, que no le escapa a la lucha, a los bifes. Bueno, viene Filipa por Borsati en el equipo de Gastón Castro. Filipa por Borsati. Cuando va Huguín. Con los dos lanzamientos libres, 1:14 resta el primero. Corta la bocha. Corta el primero. Ahí va con su segundo tiro libre. Ahí va Huguín, adentro. Partido igualado en 23. Partido calentito, ¿Quién dijo que esto era amistoso? Se está jugando con todo. Los dos equipos lo están haciendo. Vamos a entrar en la última vuelta de este primer cuarto. Partido que está igualado. Atiende Mariani para Sarmiento. El pase sin mira para Español. ¡Doble! Doble del decano que pasó. Pasó por un doble. Cuando va a evitar, sigue Milton, va a evitar, pasó a uno, voladita, no se estó, le quedó a Españoli, sale con Gronda, Gronda con Mariani, de tres, no se estó, le queda a Gronda, le cometen falta a Thiago Gronda, que había capturado este rebote ofensivo, la primera falta de Filipa, va a la línea, el base alternativo que tiene Sarmiento, Thiago Gronda, el juvenil. Estamos ya en la última vuelta de este primer cuarto. Gronda, tic-tac, tic-tac. Afuera el primero. Va al segundo lanzamiento de Thiago Gronda. Adentro, ahora sí. Uno más para Sarmiento, que gana por tres ahora. 26-23. Lautaro López. Para el tricolor, va Lautaro, sigue Lautaro, Lautaro largo y lejos, Vita, triple, 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 para empatar el partido de Milton Vitar. Cuando va Gronda nuevamente para Sarmiento, larga bola Mariani, maga Mariani, se mandó Mariani, Mariani la dejó con Daniel Huguín de tres, sacudió las redes Huguín. 9 segundos, 8, 7, se va al primer cuarto, arriba el decano, media vuelta de Lautaro López, tiene que tirar, de 3, no llegó al aro, y terminó el primer cuarto, disputadísimo, está ganando Sarmiento, por 3 puntos, 29-26, final del primer cuarto.
Bueno, se va a iniciar el segundo cuarto. Qué partidito, ¿eh? ¿Quién dijo que esto era amistoso? Para nada. Están dejando todo en la cancha los dos equipos, ¿eh? Está el presidente de Villa San Martín, también el ingeniero Ricardo Siri mirando el partido, ¿eh? Detrás de su banco de relevo. Se están midiendo, ¿eh? Sarmiento y Villa. Por ahora está al frente el decano. Va Gronda, Gronda, Thiago, Thiago. ¡Oh, no es esto! Falta sobre Huygin, que está en todas las luchas, en todos los recuperos. No da por perdida en una pelota el morenito, número 10 de Sarmiento. No le escapa, ¿eh? A la lucha, a la intensidad, a los bifes, como se dice. Bueno, la va a sacar Mariani. Mariani para Español. ¡Y no encestó! Lo está bajando Filipa y sale con Lautaro López. Ahí va el conductor de Villa San Martín. López con Vitar. Amaga Milton. Sigue Milton. Falta, 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 falta de Daniel. Dice el árbitro Quiroga. Falta de Daniel sin pelota en Sarmiento. Va a reponer el equipo tricolor. Estamos jugando el segundo cuarto de este partido. La va a sacar López. No tiene para dónde. Ahora sí, Filipa. López. Al final pudieron recuperar bien. López, media vuelta. Pasó bien López. López la saca hacia afuera. A evitar Milton. Corta la bocha, corta la bocha. Pelota para Sarmiento. Cambio en el decano. Se va a descansar Daniel. Ahí está Gronda jugándola con Españoli. La recibe Mariani ahora. Sale para recibir el jugador Fernández. De tres, triple. Juegan, juegan, juegan. Un triple espectacular para alejar a su equipo por 6. Gana 32 por 26, Sarmiento. Lautaro López, va Lautaro, Lautaro, Lautaro. ¡Oh! Falta. Falta sobre Lautaro López. Que irá a la línea. Cuando está volviendo Borsatti en Villa San Martín, Ebar a descansar. El otro americano de Villa está también en el banco, pero está de civil. Está en OJ, no está jugando, seguramente por algún motivo físico. Convirtió el primero López, va Lautaro con el segundo lanzamiento libre. Segundo tiro libre de Lautaro López, mano derecha, simple, simple para Villa San Martín. La saca Españoli, Españoli deja la bola con González, ahí va el base de Sarmiento. Ah, González, sigue González. Sale para recibir Huygin. Huygin, 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 Huygin. Se mandó. No encestó. Y acá la robó Filipa. Va solito a evitar, evitar, evitar. González fue más rápido y más vivo para robarle justito y tirarla por la última línea, Parecía que evitar iba a convertir, pero lo evitó la rapidez mental y física de González. Ahí va a evitar con López. Para Lautaro. Sigue López. Falta ofensiva. Falta ofensiva de Filipa. Falta ofensiva de Filipa. La segunda falta de Filipa. Entonces el número 15 de Villa San Martín. Repondrá Sarmiento en defensa. 32 para Sarmiento. 28 para Villa San Martín. Sale el decano. Va González. Marca apremiante sobre Mariani. No lo dejan ni respirar. Sin embargo, apareció solito Mariani. Doble, doble, doble para Sarmiento. Cuando va nuevamente al ataque el tricolor. Ahí va Lautaro López. Filipa lo está llamando a Borsatti.
Ah, tiene Borsati. Vitar. Lo taparon bien limpiamente a Colman cuando aquí va Sarmiento. La perdía Fernández. La recupera López. Ahí va Lautaro. Sigue López. López con la bola. Ya se armó la defensa de Sarmiento. Sin embargo, sigue Lautaro López. Ahí va Milton desde su casa. Milton no encestado. No consiguió encestar. La recuperó Sarmiento. González. No encestó. Al final Fernández la tira por línea final. Hay tiempo muerto que pide Gastón Castro, el técnico de Villa San Martín. 34 para Sarmiento, 28 para Villa. 7:39 restan. Están jugando un partido intensísimo, ¿eh? Ninguno de los dos se guarda nada. Sarmiento, luego de un mal arranque, logró reponerse y ahora está al frente. Gana por 6 puntos. Dialogando los tres árbitros, ¿eh? Diego Acuña, Lucas Sotelo y Sebastián Quiroga. El comisionado técnico de impecable traje y corbata, ¿eh? Carlos Coronel, el legendario. En otra jornada con mucho público, ¿eh? En este estadio de Hindú, en su torneo aniversario. Recordemos que la tercera ubicación fue para el Bólido Verde, que le ganó a Regatas 102-67. Dando una gran demostración también basquetbolística el equipo de Ramiro Díaz Cuello. Vamos a ver Sarmiento y Villa. Villa y Sarmiento están dirimiendo a ver quién será el campeón del torneo. Ahí le están explicando a Filipa por qué le cobraban la falta. Ya volvió el tricolor y también lo está haciendo el decano para reanudar este partido. Saca Villa abajo de su tablero. Lautaro López la está transportando. Se enfrenta con González, lo deja a Filipa. Filipa rápidamente hacia afuera con Borsati. Vitar ahora Filipa, el gancho de Filipa, no encestó. La baja Españoli, sale con González. Sigue González. Una finta, una maga, una faja. Marcado por Vitar. La bola para Españoli. Españoli con la marca de Pérez, lo encerraron, lo sacó con González de tres, sacudió las redes González, un triple largo para alejar ahora por nueve al decano. López solito de tres, triple, bomba, triple de todos lados. 37-31, está ganando Sarmiento. La hinchada de Villa ahora alentando a su equipo, tratando de levantarlo. Españoli la saca para González. Jueguen. Doble. Cuando encara el sexto el morenito, es imparable, ¿eh? Imparable. Va con la bola López, Lautaro, Borsati. No se to. Wiggin, que tiene mucho protagonismo, ¿eh? En el andamiaje de Sarmiento. Es gran protagonista. Bueno, aquí va González. Hacia afuera con Mariani, que apunta de tres. Sacude las redes Mariani. Tres más para el equipo de Eric Rauner. Gastón Castro, que pide tiempo muerto. 42 para Sarmiento, 31 para Villa San Martín. La máxima, ¿eh? La máxima de 11 puntos logró Sarmiento. Estamos promediando este segundo cuarto. 5:55 restan.
Bueno, ni qué decirle que estamos viendo un partido de primer nivel, ¿eh? Bueno, la cantina de Indus que tiene de todo, ¿eh? De todo. Y veo que está vendiendo de todo también. La cantina del Negro Barrientos. Mientras tanto están conversando con sus dirigidos, ¿eh? Gastón Castro con los jugadores de Villa San Martín y Eric Romner con los de Sarmiento. Aquí frente a nosotros están los trofeos, los tres trofeos que van a ser entregados al campeón, al subcampeón y al tercero, que va a ser Hindú, que es Hindú, mejor dicho, que le ganó a Regata 102-67 en el primer partido. Bueno, la sacó Filipa para Lautaro López. Ahí va Lautaro, sigue Lautaro. Con buen pasaje por el básquetbol europeo. Ahora va Pérez, va Pérez, Pérez. ¡Oh! ¡Tapa! Lo taparon a Pérez. La recuperó Español y ahora ahí va Español y con González. La tiene el base. Mariani Camaga. Mariani que sigue amagando. Fernández, Mariani, la bola para Español y ahí va Fabricio. Va a atacar el canasto Fabricio, Fabricio, Fabricio. Se enredó. Se dio media vuelta y doble. Doble, parecía que la perdía Español y convirtió de media vuelta con la marca encima. Sigue sacando diferencia el equipo de Robner. Borsotti de tres, corta la bocha, corta la bocha. Fernández, larga para Huygin. La pierde Huygin porque fue malo el pase también. Ahí va Ebar, Ebar, Ebar. Doble, doble para Villa. Ya la está sacando el decano. Ahí va al ataque González. Se enfrenta con la marca de Lautaro López. Va a salir Huygin. Ebar que lo persigue por todos lados. ¡Oh! Casi la perdía Españoli. Casi la robó Borsotti. Va Españoli. ¡Doble! Doble, 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 doble de Fabricio Españoli. Con la marca encima. También rindiéndole mucho a su equipo, Fabricio Españoli. Aquí va Pérez. Pérez con la bola, la pide Filipa, la pide Filipa. La falta de Fernández. Falta de atrás de Fernández sobre Filipa. Vuelve Thiago Bronda a la cancha. Está cambiando su base Eric Romner. Se fue González a descansar. La va a sacar Ebar. Hace fuera con Pérez. Pérez con Filipa. Filipa de primera con Lautaro López. La está recibiendo ahora Ebar. La pide Filipa. Filipa va a atacar el canasto. Filipa, Filipa. Doble, doble, doble para Villa San Martín. Definió muy bien el número 15 del tricolor. 46-35 gana Sarmiento. Ahí va Fabricio Españoli, lo llama Mariani, la recibe Mariani. Ah, Mariani con Españoli, no le veían a Gronda que estaba solito. Españoli, Españoli, doble y falta. Doble y falta, se golpea el pecho Fabricio Españoli. Dos más para el decano y puede ser tres, ¿eh? Lo llama el asistente de Romner. A tres jugadores para que darle indicaciones con la tabletita y todo, ¿eh? Español y con el tiro adicional entonces. Ahí va Fabricio con mano izquierda adentro también. Uno más. Ya sacó 14 de diferencia el equipo de Eric Romner. Cuando viene Lautaro López, sale para recibir Filipa. Ahí va Filipa, lo está llamando a Ebar. Ebar que se va, Ebar que se va. Ebar, Ebar, Ebar.
le cometían falta al Moreno, número 10 de Villa San Martín, que tendrá dos tiros libres. Tres minutos, 23 segundos. Le quedan a este segundo cuarto. Lanzando Ebar. Ahí va el segundo. No se tocó. Fracasó, recupera Sarmiento. Transporta la bola a Gronda. Thiago la deja con Mariani. Mariani con Gronda nuevamente. Hace fuera con Fernández, que apunta de tres. Le salió torcido el lanzamiento. Y la recupera López. Va López, grande zancada. Sigue López. Avanza López. Borsati la está dejando con Ebar. Borsati de tres. No se estó. La baja Mariani. La tiene Mariani. Ahí va Mariani con Españoli. Ah, Gronda no la pudo controlar. Perdió Sarmiento y recuperó Villana en defensa. Le quedan 2.46 a este segundo cuarto y la tiene Villa San Martín. Ahí viene Lautaro López con Borsati. Borsati Camaga, otra vez con López. Ah, López, va a jugar uno contra uno. López no, lo sacó Borsati. Atacó el canasto y el doble. Doble, doble para Villa. Responde el decano. Gronda con Huygin, otra vez con Gronda. Va Thiago, Thiago, Thiago. Quedó corto. Filipa que la baja. Filipa que la dejó en la mano de Lautaro López. Ahí va Lautaro, sigue Lautaro. La pide Filipa, la recibe Filipa. Va a jugar el uno contra uno. Filipa, Filipa la saca afuera. Borsati, una mague de Borsati. No se tomó. Va Mariani. Para Sarmiento, cruzando la mitad de la cancha. Sigue Mariani, a punta de tres. Corta la bocha, corta la bocha. Le queda López, pasó entre dos. López, sigue López, solito está Pérez, amagó Pérez, Pérez. Doble. Para Villa San Martín. Y el tiempo muerto ahora lo está pidiendo Eric Robner, el técnico de Sarmiento, porque se acercó el tricolor en estas dos últimas jugadas. 10 puntos la diferencia, 49-39, resta 1.36. Muy bien, la convocatoria entonces en mesa de control para continuar este partido. Ya volvió Sarmiento, ahora lo está haciendo Villa San Martín. Los dos están jugando con todo, ¿eh? Primero con todo su poderío, ¿no? Y segundo, dejando todo en cada pelota. Bueno, ahí va González. Para el decano, para Sarmiento, marcado por Lautaro López. Pasa de todo allá abajo, ¿eh?
Sigue el partido, va Mariani ahora. Mariani con la marca de Pérez. Mariani no tiene pase. Hacia afuera con Huygen. Va Huygen. Huygen a tres. ¡Oh, oh, oh, oh! Y lo festeja. Huygen. Un triple. Largo. Sacudió las redes. Muy festejado por su público. Es un negro espectacular. ¡Ay, ay, ay! Ahí va Evar. Evar, Evar. La recuperó. Se levantó de gol. No se estuvo. Pelea y gana Filipa ahora. Lo está llamando González. Recuperó Sarmiento en defensa. Última vuelta ya de este segundo cuarto. Sigue con la bola González. Sale para recibir Daniel. Sale también Mariani. Bola para Mariani. Ahí va Mariani. Hacia afuera González de tres. Sacudió la red de González también. Un triple espectacular que enloquece a su público. A ver, puede ser la última bola ya de este segundo cuarto. Lautaro López para Villa San Martín. Sigue Lautaro. Va a definir Lautaro. Lautaro, Evar, Evar, Evar. Triple. Triple B, González de aro a aro. Y terminó. Y terminó un partidazo. Un partidazo. 55 para Sarmiento, 42 para Villa San Martín. Vamos al descanso largo aquí en Cancha de Hindú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Thank you.
Bueno, próximo a iniciarse el tercer cuarto de este partido, que lo está ganando 55-42. El conjunto de Sarmiento sobre Villa San Martín. Estamos viendo una gran exhibición, una gran exhibición basquetbolística. Ya están los técnicos conversando con sus dirigidos. Luego ya en el campo de juego están esperando los árbitros. Diego Acuña, Lucas Otelo y Sebastián Quiroga para reanudar este partido. Recién hubo una exhibición de freestyle o algo así, creo que se dice, en el entretiempo. Ahora sí, lo llaman a los equipos a jugar, señores. Bueno, queremos agradecer a todos los que están siguiendo esta transmisión y a todos los que están prendidos. Más de 500 visualizaciones el canal de YouTube de Héctor Borda esta noche. Gracias a todos. Y quiero saludar al amigo Héctor Wasinger, Héctor Vasallo, no, Héctor Vasallo, no, Héctor Wasinger. Héctor, querido, sabes que te quiero mucho. Y en él, gracias a todos los que están escribiendo. No podemos leer todos los mensajes, son muchos. Pero gracias a todos, Bueno, se inició el tercer cuarto. Ahí va Lautaro López. La bola la tiene ahora Pérez. Llega Santiago Pérez, Pérez. Otra vez para Lautaro López. A la carga de Villa San Martín. Inicio del tercer capítulo. A Lautaro, Lautaro, pasó a Lautaro. Desde atrás le comete falta a Daniels. Habrá reposición para Villa San Martín desde la última línea. Primeros instantes de este tercer cuarto. Y ahí va Ebar para ponerla en juego para Villa San Martín. Viene para recibir Filipa, la sacó hacia afuera con Lautaro López. Sigue Lautaro, larga bola, Pérez de tres, triple, triple para Villa. El tricolor comenzó con un bombazo de Santiago Pérez. El triple de Pippen Pérez para acercar a 10 al equipo de Gastón Castro. Ahí va González para Sarmiento. ¡Oh, el pase exigió! Malo el pase para Mariani, no se entendieron. Y perdió la bola Sarmiento. Ahí ya la está sacando Borsati para López. Va Lautaro, sigue Lautaro, media vuelta Lautaro. Atrás con Borsati, viene Pérez ahora. Largo y lejos con Ebar. Ebar corta la bocha. Le quedó a Mariani, sale con González, a la carga Sarmiento. Ahí viene con la bola González, González con Mariani. Mariani, poste bajo para Españoli. A ver, el uno contra uno con Filipa, media vuelta, no aceptó Filipa, que la baja. Sale jugando Borsati, va Borsati, 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 afuera con Filipa, de primera con López. Lautaro que la tiene ahora por el eje de la cancha, Lautaro. Lautaro largo y lejos, otra vez Pérez de tres, ahora entró y salió. Y le quedó la bola a Daniel. La recuperó Sarmiento. Mariani con González, otra vez con Mariani. A Mariani, pasa uno, Mariani cortó bien, ahora Borsati, le quedó a López. Va Lautaro, Lautaro, doble, doble, doble. Para Villa, que salió decidido a descontar ventaja. Y ya está a 8. González para Sarmiento, ahí está el número 11, el base, dejándola con Mariani. La tiene Mariani, la pide Españoli, la recibe Fabricio. Doble marca para él, lo estaban empujando a Españoli. Era Pérez, comete su tercera falta personal.
va a sacarla Sarmiento, donde está su banco de relevos. Estamos jugando al tercer cuarto y definiendo el campeón del torneo aniversario de Hindú. González, no se estopa, pelean varios, le queda a Filipa, falta ofensiva de González. Segunda falta de González, va a reponer Villa San Martín en defensa, que salió decidido a descontar diferencias. Después de estar 15 puntos abajo, en un momento del partido. Bueno, aquí la está recibiendo Filipa. Filipa, la saca, López, Lautaro de tres, no aceptó, Daniel, sale con Huygin. Ahí va Huygin, enfrentándose a la marca de Ebar. Huygin de tres, lo cometieron falta, Si es de Filipa, la tercera, a ver. Exactamente. Ah, no, la cuarta falta de Filipa. Lo van a reemplazar San Vicente en su reemplazo. Se va Filipa. Y hay tres tiros, para Huygin, el primero afuera. El primero fracasó. Segundo lanzamiento de Huygin. Tic-tac, y salió de adentro. Se lamenta Huygin. Le queda uno más. Ahí está Huygin, ahora sí. Uno de tres, entonces, para el número 10 del decano. Va Villa San Martín. San Vicente. La saca afuera con López. Lautaro que va a apuntar de tres. Corta la bocha. La baja Daniel. Sale con González. Al base González ya en campo adversario. Otra vez con Daniel. Otra vez González. Mariani que la recibe. Ahora jueguen. Muy exigido. Tiró. Fracasó. Pide falta. No la dan. Y ahora hay falta, sí. De González. Del base González. También tercera falta. Se están cargando de fulles ahora en ambos equipos. La va a poner en juego Pérez hacia atrás con Lautaro López. Va Lautaro, sigue Lautaro. Falta. A ver de González. Del 15. De Daniel. La cuarta también de Daniel. Atención. Alarmas en el banco de Sarmiento. Va Lautaro López, sigue Lautaro. Lautaro la saca con Pérez. Triple para Villa San Martín, que se acercó a 6 puntos. Va Sarmiento ahora. Daniel. San Vicente que lo empuja detrás, le comete falta. Bueno, tiene que ser reemplazado Daniel, ahí va. Fernández, su reemplazo. Con 4 faltas Daniel al banco cuando va Huygin. Huygin con Ebar, Huygin. Pasó entre todos, no pudo convertir, pero sacó la falta. Bueno, se va San Vicente, vuelve Colman en su reemplazo. Cuando va a la línea Huygin, que en la anterior fracasó, ahora convirtió el primero. Bueno, les quiero hacer una aclaración a todos los que siguen la transmisión. El que fue sacado del banco de relevo de Sarmiento era Mauro Coronel, no un auxiliar. Mauro Coronel, por protestar, doble falta técnica. La sacaron, acá se va con pelota y todo. El jugador de Villa San Martín.
Casi roba, ¿eh? Casi roba Borsati. Reposición para Sarmiento, entonces. Hacia afuera la bola para González. La tiene González. González con Mariani. Amagó Mariani. Mariani, Mariani. Pasó Mariani. ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Me la comí yo. Erró solito. Y va Lautaro, Lautaro, Lautaro. ¡Falta! Falta sobre López. Protesta todo Sarmiento ahora. Bueno, no. La cuarta falta de González. Lo que pasa es que tardaron mucho en cobrar la falta, me parece a mí, ¿no? Tardaron mucho y... porque parecía que no la cobraban. Bueno, se va González. Gronda está en su reemplazo. Con cuatro faltas, Gronda adentro. El primero, el Lautaro López. Segundo tiro libre. Lautaro también adentro. Convirtió los dos. 5 puntos la diferencia en favor de Sarmiento. Huiguin atrás con Gronda. Otra vez Huiguin, que fue al otro lado ahora. Se va a levantar de tres. No se está. Se le va a Pérez la bola. Tendrá que reponer entonces Sarmiento en ataque. 7 segundos de posesión. A Españoli, Españoli, Españoli. La sacó para Mariani de tres. No se estaba. Se le cerró el aro a Sarmiento, ¿eh? A ver si aprovecha Villa. López, 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 López por aquí, por allá. A ver por dónde va, por afuera. Pasó, qué bien. López, doble. Doble de Villa. Eric Rauner pide tiempo muerto. Porque se acerca el tricolor, ¿eh? Quedó a 3. Cuando estamos promediando el tercer cuarto. Bueno, va a continuar el partido. 5 minutos, 1 segundo. Le quedan a este tercer capítulo. Cuando ya la está sacando Fernández, bola para Gronda. Ahí va Thiago con la marca de López. Llega Thiago, cruzó línea central. Marca premiante de López sobre Thiago Gronda. La bola para Mariani. Mariani apunta de tres, triple. Sacudió las redes Mariani. Un triple con la marca encima.
para intentar despertar al decano. Ebar, triple. Cachetada por cachetada. Bueno, aquí venía Mariani, la perdió Mariani. Pérez sale con López. Ahí va Lautaro. A la carga Villa. Está a tres abajo. A Pérez. Lo taparon. Lo tapó Españoli. Va a reponer Ebar desde la última línea. No lo dejan sacar ahora sí, largo y lejos. Hace fuera para Borsatti. Borsatti con López. A López. Sigue López. A ver si se penetró muy bien. López. Otra tapa más de Fernández. Cuando va Españoli. Españoli. Doble. Es para Sarmiento. La perdía Pérez. La ganó Mariani. ¡Ay! No alcanzó la bola. Juin. No fue bueno el pase para Juin. La perdió Sarmiento en ataque. La va a sacar Borsatti. Con López. Ahí va el base de Villa San Martín. La faja para pasar a la mitad de la cancha. La deja ahora con Ebar, doble para Villa. Sale jugando Bronda, Españoli, con Borsatti, la sacó a Mariani, no se estó, arriba Pérez, sale con López. Ah, tiene López, va López, Borsatti, no se estaba Mariani, que la recupera para Sarmiento y sale con Gronda. Cuide que la pierde, la vuelve a recuperar. Malo el pase, que la recupera desde el piso Borsatti. Sale Lautaro López ahora. Sigue López, se va a mandar López, sigue López. Lo desacomodaron en el aire a López. Falta de Gronda, dice el árbitro Acuña. Cuando está en la cancha otra vez Milton Vitar en Villa San Martín. Aquí va López. Adentro el primero. A ver cómo le va al segundo. Adentro también. Quedó a uno nada más Villa. Se pone dramático el partido, ¿eh? Gronda, robó Borsatti. Borsatti, doble y pasó Villa. Pasó Villa al frente por uno. 63-62. Gran reacción del tricolor. Parece que se olvidó de todo lo bueno que estaba haciendo Sarmiento. Mariani quedó corto. Borsatti, Vitar, Ibar, doble para Villa. Ahora es todo para el equipo de Gastón Castro. Va Sarmiento. Ahí va Mariani. Falta sobre Mariani. Pasó al frente Villa. Gana 65-62. Alentado por su público Villa San Martín. Adentro el primero de Mariani. Tendrá otro más. El número 7 de Sarmiento. Mariani segundo, tiro libre entonces, mano derecha, salió adentro, pelea Fernández, la pierde con Borsatti, sigue Borsatti, pasó a Lovilla, Borsatti, entregó para Ebar,
Colman, Vitar, López ahora. Va Lautaro, 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 pasó Lautaro, pase de franja, solito Vitar, gol. Qué asistencia de Lautaro López, sin mirar de espalda. Un pase no look para habilitarlo a Vitar, y ahora se equivocó Españoli en el pase. Está perdido Sarmiento, Se perdió en la cancha el decano. Intenta levantarlo desde el banco al equipo de Romner cuando va a evitar. Colman con la bola. Ebar. Ahí está Ebar frente a Huigin. López, Lautaro. De tres. Corta la bocha, Lautaro. No. Hay que despertarlo a Sarmiento, Avísenle que están jugando el partido todavía. Ahí va Ebar. Camina por el sexto la americana y le queda al final a Gronda. Corre que te corre Gronda, va Gronda, 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 Gronda para Huigin. Doble, doble de Sarmiento. Se va al tercer cuarto, se va al tercer cuarto. Cuando va López, López, la bola para Eva, triple, 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 triple. Para Villa San Martín, Queen, Gronda, de tres, no se estó. Y terminó el tercer cuarto, 70 para Villa, 65 para Sarmiento. Bueno, se está definiendo el campeón del torneo. Último cuarto. La saca Sarmiento. La bola para Gronda. Ahí va Gronda. Fernández con Huigin. Huigin, Huigin. Ataca de canasta Huigin. Media vuelta. No encestó. Hay falta sobre Fernández.
va a la línea Fernández. Adentro el primero. Bueno, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Estoy yo de vuelta, mejor dicho. Al frente de Villa San Martín, 74-71. Va a lanzar Borsatti para el tricolor. Bueno, fracasó el primero. Segundo lanzamiento de Borsatti para Villa San Martín. Adentro. Encestó, la saca Fernández. Entregó la bola para González. Ahí va González. Ya tenemos 2 minutos de este último cuarto. Está al frente Villa. Por 4.
Ahí va Huygens, media vuelta, bordea el sexto, no se toma. Filipa, sale con Vitar con Ibar. Ahí va Milton de tres. Falta sobre Vitar, que tendrá tres libres. Bueno, recién estaba con la gente de la cantina, ¿eh? 400 choris, dice, que vendieron, qué grande. El Negro Barriento y compañía, 400 choris. Bueno, va a evitar, sigue el partido aquí. Ahí está Ibar, no consiguió encestar. La está recuperando Sarmiento. Viene González, va González, sigue Speedy, González Mariani ahora. Lo está llamando Daniel, lo está llamando también a Juin. Al Dano sigue Juin, que está en todos los roces. Ahí está de tres con la marca encima. Sacudió la red de Juin. Con la marca encima. Uno abajo, quedó Sarmiento. Bueno, pasa a Vitar. Milton se jugó la personal. Casi convirtió, pero le cometieron falta. Vuelve Español y en Sarmiento. Se va Fernández a descansar. Bueno, esta es la fiesta del básquet. Realmente vemos a la gente, vemos a las hinchadas, vemos un espectáculo único basquetbolístico que están brindando Villa San Martín y Sarmiento en la final del aniversario de Hindú. Bueno, visto el Vitar con dos tiros libres. 6:46 resta en último cuarto. Adentro, el primero para Milton. El tercer puesto va a ser para Hindú, que ya le ganó a Regata 102-67. Vitar, segundo tiro libre, mano derecha adentro también. Otro más para Villa San Martín. Gana por 3 ahora el tricolor. González con la bola. González. Viene Juegin, la recibe Juegin. Ahí va Juegin. Juegin, el 3. No se estuvo Español. Y falta sobre Fabricio. Justo al lado de su mamá. Ahí está la mamá sacando fotos. Va Español. A la línea de libres entonces. La falta había sido de Pérez. Restan 6:29 y el partido sigue para cualquiera de los dos, ¿eh? Ahí va Fabricio, adentro el primero, le queda el segundo tiro libre al número 8 del decano. Ahí va Español y adentro también. Uno abajo está Sarmiento. Va Villa San Martín. Milton Vitar transporta la bola. Sigue Milton. La sacó para Borsati. Borsati que se mandó. Pasó Borsati. Tiraba pasadita. Pero no pudo encestar. Y recupera Sarmiento. Y va por el empate o para pasar al frente. El decano. Falta sobre Huygens. La falta fue de Borsati. Bueno, que se va a descansar es Pérez en Villa San Martín. Adentro el primero de Huygens, partido igualado. Segundo tiro libre de Huygens. Mano derecha, quebró la muñeca. Simple también. Pasó al frente Sarmiento. Partidazo, partidazo. Ahí están las hinchadas alentando a sus equipos. El básquet se vive aquí esta noche en cancha de Hindú con toda su intensidad.
cuando va Lautaro López, larga bola para evitar Milton desde el córner, triple, triple para Villa, que volvió al frente, a pasar al frente, ahora por dos, Mariani atrás, Españoli, la tiró afuera Borsatti, pero dice que no Borsatti, yo no la toqué. Acuña dice, sí, usted lo tocó. Bueno, entonces saca Sarmiento. Va a poner en juego Huiguin. Salió para recibir. Ahí cayó González. Cayó. Lo sacó. ¡Oh! Y la recuperó Villa. Qué mala salida de Sarmiento. Vitar. No aceptó. Filipa, doble. Doble de Filipa para Villa San Martín. Qué mal salió Sarmiento, en esta oportunidad. Ahí está alentando la gente de Villa San Martín. Queen de doble. Doble de Sarmiento. Que no se entrega, Quedó dos abajo. Pasa López, Lautaro, Vital, Ibar López. Monumental rebote de Lautaro López. Un rebote ofensivo espectacular del número 4 de Villa. Caen los dos, pero la falta era de González. A ver. ¿La cuarta? No, la quinta. Se va González. Se va por 5, falta González. Bueno, está Gronda en reemplazo de González. Se fue por 5, falta. Filipa a la línea. Adentro el primero de Filipa. Ahí va el segundo lanzamiento del número 15. Del tricolor. Fracasó la baja. Daniel sale con Gronda. A la carga Sarmiento. 4:30 restan. La bola para Huiguin. Apretado contra la línea, pero se la rebusca igual para pasar. Va a tirar con la marca encima. Era un pase para Españoli. La sacó para Daniel. Daniel con Gronda que apunta de tres. Entró y salió. Y la baja López. Y corre que te corre Lautaro. Ahí va López. López hacia afuera con Filipa. Otra vez con López. La tiene Villa San Martín. Larga bola, Borsatti, no es esto. La baja, Mariani. Va Sarmiento el ataque. Sigue Mariani con Españoli. Españoli, cayó Españoli. Falta de Lautaro, a ver. No, el 5, de Borsatti. Quinta falta. Quinta falta de el hombre de Villa San Martín, ya fue al banco. Volvió Pérez en su reemplazo. Bueno, se está definiendo este partido, se está definiendo también quién será el campeón del torneo aniversario de Hindú. 3 minutos 52 segundos le quedan a este partido. Estamos a través del canal de YouTube de Héctor Borda. Como estuvimos anoche, estamos hoy también. Gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. Gracias a todos los que están escribiendo estos mensajes. No podemos leerlo todo, Pero muchas gracias, Esto va a seguir con lanzamientos para Sarmiento. Tiro libre en manos de Fabricio Españoli. Bueno, 921 visualizaciones tenemos. 921 visualizaciones. Muchas gracias a todos, Realmente estamos muy agradecidos de poder llevarle este partido. Va Españoli, convirtió a los dos Españoli. Sarmiento queda a uno nada más. Y sale Lautaro López. Va Lautaro, sigue Lautaro. Lautaro ahora
con la marca de Gronda, sigue Lautaro, se va a mandar, se mandó. Ya no vale la conversión, hubo falta antes. Hubo falta antes. Bueno, el asistente de Robles ya se sacó el abrigo. Realmente están viviendo con toda intensidad este partido, No solo los bancos de relevo, los jugadores, el público, los árbitros ahora están dialogando entre ellos. Ahí están Quiroga y Diego Acuña. Y Lucas Otelo también. Ya han tomado la determinación. Habrá lanzamientos para Villa San Martín. Lautaro López. El primero adentro. Uno más para López. Se está terminando este partido con todo dramatismo. Convirtió también. Tres arriba. Está Villa San Martín cuando ataca Sarmiento, viene con la bola Juiguin. Ahí va Juiguin. De tres con la marca encima y ahora no llegó al aro. No llegó al aro. Recuperó Villa San Martín una pelota muy importante. Sale jugando Milton Vitar. Él la está transportando ahí Milton. Sigue Milton. Se pierde con la marca de Mariani. Hay falta ofensiva ahora. De Filipa. En la quinta de Filipa. La quinta falta de Filipa. San Vicente en su reemplazo. Se va al número 15 de Villa San Martín. Cuando sale jugando Gronda para Sarmiento. Ahí va Thiago. La pide, la recibe Mariani, otra vez con Gronda. La está recibiendo Fernández. Mariani, de tres, no se estó, Españoli. Qué rebote de Españoli. Largo y lejos para Mariani. A Mariani, le cierran los caminos a Mariani. Gronda que se mandó, Gronda. Erró la bandeja. La pelea Gronda, la pierde Gronda. Falta de Gronda. Falta ofensiva. A ver, acusa un golpe en su rostro Gronda. Bueno, ya se reincorporó el jugador de Sarmiento. Primero vamos al tablero de Villa, porque va a lanzar Gronda. Bueno, protesta todo el tricolor, Vamos a ver, ahí va entonces Gronda. Convirtió Thiago. Se define este partido. Restan 2:48. Ahí va Thiago Gronda con el segundo. También encestó. A ver. Ahí va Lucas Otelo. Bueno. Qué lástima que estén tomando protagonismo los árbitros, ¿no? Porque realmente el protagonismo lo estaban teniendo los jugadores. El público. Bueno, ahora va a lanzar San Vicente para Villa San Martín. Viene con él el primero. Fracasó. Ahora con formación. El segundo tiro libre de San Vicente. Sigue un simple arriba.
Acuña habla con López y con Españoli. A la vieja usanza, tratando de calmar los ánimos. San Vicente, segundo, simple. Simple para Villa San Martín. Sale Sarmiento. Aquí viene Gronda con Huiguin. Huiguin, que todo lo que hace es espectacular. Ahí va Huiguin, Huiguin, Huiguin. ¡Doble! ¡Doble, doble de Sarmiento! Partido igualado, 86 a 86. La sacaron para Eibar. Ahí va Eibar. Eibar, Eibar de doble, 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 doble para Villa San Martín. Sale el decano. Huiguin de tres con la marca encima. No encestó. La tiró afuera Lautaro López. Va a reponer Sarmiento cuando antes. Hay tiempo muerto que está pidiendo Eric Robner, el técnico del decano. Últimos dos minutos de este partido que está 88 para Villa San Martín, 86 para Sarmiento. Realmente un final dramático y emotivo esta noche. Vamos a ver, todavía no hay ninguna definición. A ver, ¿quién será el campeón de este torneo aniversario de Hindú? Puede ser Villa San Martín. También puede ser Sarmiento. Vamos a ver, esto no está definido ni mucho menos. Últimos dos minutos de este partido. Mucha gente, es un lleno total. Recién tuve que hacer malabares para poder bajar un segundito y volver a subir. Muchísima gente, prácticamente colmando este estadio de Hindú, en un lleno total. Bueno, va a seguir el partido. La va a sacar Gronda. La tiró afuera Pérez. Otra reposición para el decano. Ahí está Mariani con la pelota. Sigue Mariani. Va Mariani. Se aleja de su marca. La dejó para Eibar. Ahora Españoli con la marca encima. Españoli bordeó el cesto. No encestó. Pérez, que se queda con la bola y entrega para López. Aquí está Lautaro López, va por el eje de la cancha, la sacó para Eibar. Eibar, que tiró con la marca encima. Doble, 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 doble para Villa San Martín. Va Mariani, triple, triple, triple de Sarmiento. Triple de Sarmiento. Un simple arriba Villa. Ah, no, Eibar, Eibar, Eibar. Doble, doble, doble para Villa. Sale Sarmiento. La bola con Huiguin. Huiguin va a atacar el canasto, Huiguin, Y la robó López. La robó Lautaro. Sale Eibar. Otra vez con López. Larga bola ahora para San Vicente. Revierte para López. Te la deja con Vitar. Ahí va Milton Vitar. No puede con la vaca de Didier. La tiró afuera. La tiró afuera Vitar. Medio que quiso cancherearla, Y la tiró afuera. Pide, dice que le cometieron falta al árbitro Lucas Otelo. Sigue el partido aquí.
Última vuelta ya, últimos instantes de este partido. 3 puntos arriba está Villa. A Huygin, la heroica de Huygin. ¡Tripla! Partido igualado. ¡Tripla, tripla, tripla de Huygin! Partido igualado. ¡Qué triple metió el Morenito! ¡Qué festeja con el público y con sus compañeros también! Empató el partido Sarmiento cuando restan 29 segundos. ¡Qué final, mamita! Bueno, vamos a ver. 29 segundos es mucho tiempo, ¿eh? Vamos a ver quién tiene más resto. Puede ser para cualquiera de los dos. La posesión va a ser para Villa San Martín. Y después quedará otra más. Pero esta vez para Sarmiento. A ver qué pasa. Qué definición, ¿eh? Realmente están brindando un gran espectáculo basquetbolístico. Espero que ustedes también lo estén disfrutando tanto como nosotros. Aquí en la cancha de Indú. Duelo de estrategias. Los detalles van a tener mucho que ver en estos últimos instantes del partido. ...1009 visualizaciones tenemos ya... ...sí... ...gracias a todos los que nos están acompañando... ¿eh? ...muchas gracias... ...1009 visualizaciones... ...pasamos los 1000, sí... ...gracias a todos... ...todos los que están escribiendo... ...se define este partido... ...con mucho dramatismo... ...dramática la definición... Vamos a ver, la saca Pérez, Vitar, otra vez Pérez. Ahí va Pérez, Pippen Pérez. Una de las promesas de este Villa San Martín. La está defendiendo Mariani. Se van los segundos. La bola ahora para Lautaro López, va a definir Lautaro. Lautaro, 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 va a definir Lautaro. Dije, la dice Lautaro, fracasó y va. El jugador Huygin y ganó. Ganó, empataron. Que ganó. Empate no pudo convertir tampoco Sarmiento. Hay suplementario. Habrá suplementario y partido igualado 92 a 92. Partidito, sí, la verdad. No se puede quejar la gente. Espectáculo único.
Bueno, 5 minutos de prórroga entonces. Ya la sacó Villa San Martín. Va a Lautaro. A Lautaro con la marca de Gronda. Sigue Lautaro. Va a Lautaro, Lautaro. Falta. Falta sobre López, que tendrá dos libres. Los hinchas de Villa San Martín, alentando a su equipo adentro, el primero de Lautaro López. Prueba suerte con el segundo, entonces, el número 4 tricolor. Lautaro quedó corto, pero invadió la zona, invadió Lautaro. Entonces va a reponer Sarmiento. Se prepara ya Didier. El juvenil Didier deja la bola para el otro juvenil, para Gronda. Gronda con Mariani, va Mariani, Mariani, le cierran los caminos a Mariani. Se aleja de la marca. Mariani, afuera con Juin, a ver este, a ver este, a ver este, se mandó, se mandó, se mandó. Falta. Falta, falta sobre Juin, que tendrá dos libres. Ahí va el americano Huygen a la línea de libres, que todo lo hace de manera espectacular, ¿eh? El primero adentro. Empató el partido. Huygen, segundo, tiro libre. Con mano derecha. Tic-tac, tic-tac, afuera. La recupera López. Va Lautaro, corre Lautaro, 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 largo y lejos para Ebar. La sacó hacia afuera San Vicente, otra vez López. Ah, tiene Lautaro, ahí va López, marcado por Españoli. Sigue López, Vitar, Milton, de tres, triple. Sacudió las redes Milton Vitar. Tres más para Villa San Martín. Se va Mariani, 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 doble, doble para Sarmiento. Primer minuto de la prórroga. Por uno gana el tricolor. Viene con la bola Lautaro López. Ahí va Lautaro. Va a atacar el canasto, ¿eh? Lautaro. Le bajan la mano. Le cometen falta a Lautaro. La falta fue de Españoli, entonces. La primera falta de Españoli, ¿eh? El 8. Bueno, Lautaro López. Ahí está el primero adentro. Tendrá el segundo. Esto se está definiendo en suplementario. López adentro también. Convirtió los dos. Ahí sale Gronda para el decano, para Sarmiento. La bola para Mariani, baja Mariani, se manda Mariani. La sacó con Españoli. De tres, no se está. Le queda Vitar. Corre, que te corre, Vitar. Lo busca a Ebar, otra vez a Vitar. La tiene Villa San Martín, que está llegando más entero en este tramo del partido. Sigue Vitar, va arriba San Vicente. Solito San Vicente, erró, solo abajo. Sale Gronda, va Gronda, media vuelta, cambia la dirección, sigue Gronda. Lo llama Huygen. Ahí va Huygen, uno contra uno para Huygen. Huygen con la marca encima. Erraba Huygen. Lautaro López. Confirmando que Villa está llegando mejor a esta definición, a este tramo del partido. Bueno, se prepara para mandarse López, Vitar, Milton, no se está. Al piso todo el mundo. La tiene otra vez Villa. La bola para López, López. Ahí está Lautaro. Lautaro, casi la robó Gronda. Sigue Lautaro, falta de Gronda. La quinta falta de Gronda. Sarmiento, que termina jugando con los juveniles.
cuando irá a la línea Lautaro López, tratando de asegurar desde la línea de libres. Villa San Martín. Bueno, ahí va Lautaro López entonces, con dos lanzamientos libres que pueden definir este partido. Adentro el primero. Va el segundo de Lautaro López. También adentro. Encestó los dos. Viene para recibir Mariani. La tiene Mariani. Lo está llamando a Huygens. Sigue Mariani. Se va a mandar Mariani. Mariani, lanzador de tres. No encestó. No encestaba Didier. Recuperó el Villa San Martín. 100 a 95 es el tanteador. 5 puntos de diferencia. Últimos 2 minutos de este suplementario. Ah, Lautaro, sigue Lautaro. Sigue Lautaro, se va a mandar, se mandó, pasó y es doble. Doble para Villa. Y acá la perdió en la salida Sarmiento. Y la recuperó Lautaro López. La perdió, malo el pase del juvenil Didier. Que cortó bien López. A evitar ahora, uy, López de ahí, sí, López de ahí. Lautaro definió el partido. Lautaro López, un triple espectacular. Un triple largo, larguísimo, sacudiendo las redes y explotando a su público. Ya sacó 10 de diferencia y se encamina hacia el campeonato el equipo de Gastón Castro. Un triple espectacular de Lautaro López, que para mí está cerrando el partido ya. 10 de diferencia, 105 a 95 ante un Sarmiento que está quedando sin respuesta, incluso sin respuestas anímicas, que es lo que hace falta en este tipo de definiciones. Muchas equivocaciones, muchos errores, muchas pérdidas, algunas en la salida. Le está costando caro. Bueno, va a seguir el partido. 1:36 restan. Ahí va Sarmiento intentando vender cara a su derrota, haciendo el último esfuerzo de este partido. Anton Villa, que está mejor, está más afianzado y es hombre de experiencia. Están jugando un papel preponderante. La saca Españoli. Tejan otra vez con Españoli. Tejan y la está jugando para Mariani. Pasó Mariani, Mariani, Mariani. La perdió Mariani. Le quedó al jugador Bejan. Media vuelta, no se todo, Juin, ¡uepa, Juin, Juin! Le pegó en la pierna a Juin. Pide falta al Moreno. Más que impotencia y otra cosa. Se encamina Villa hacia la victoria. Viene con la bola Pérez, la dejó con Ebar. Ebar y la robaron. Y la robó y va Bejan. Se manda Español y Español y doble de Sarmiento. Última vuelta.
105-97. Ahí va Ebar. Sigue Ebar, marcado por Españoli. Ebar, se van los segundos. Ebar que se va, se mandó. Doble. Doble, doble para Villa San Martín. Que ahora sí cerró el partido, definitivamente. Festeja su público ya. Va a ser el campeón Villa San Martín. Juegan de tres. No se está. Falta antideportiva de Juegan. Una falta de impotencia ya, ¿eh? Habrá lanzamiento y reposición para Villa San Martín, que va a ser el número uno, va a ser el campeón. Obviamente se va a quedar con el trofeo mayor de este torneo aniversario de Hindú, dejando además una gran demostración basquetbolística, Sarmiento a lo mejor le faltó un poco de final, le faltó un poco más de aplomo en los momentos definitorios del juego. Y está pagando caro todas las pérdidas que ha tenido, ¿eh? Bueno, la cancha de los juveniles de Villa, partido cerrado. Ya bajaron la persiana desde el banco de Villa San Martín. También el de Sarmiento. El tiempo lo pone. Una volcada. Una volcada. Para que tenga más, para que tenga más brillo esta victoria. Jueguen. Falta sobre Jueguen. 10 segundos restan. Ya empieza a retirarse el público. Recordemos que es día laborable hoy, ¿eh? Jueguen con dos tiros libres entonces. Está convirtiendo el primero. El segundo también adentro. La sacó Vitar. Los juveniles de Villa están cerrando el partido. La robaba Juegan. Se le escapó. 4 segundos. La festeja el banco de Villa. Festeja su público. Va a ser el campeón largo y lejos. 4 segundos. Bueno, va a reponer Sarmiento y va a terminar este partido. 111-99. Un partidazo, ¿eh? En tiempo suplementario. Ahí la están teniendo en defensa. Villa campeón. Villa San Martín es el campeón. Le ganó a Sarmiento en tiempo suplementario. 111-99 se lleva el trofeo mayor. El equipo de Gastón Castro, el tricolor. Dejando una gran muestra basquetbolística. Ahí está también Sarmiento. Que hizo un gran partido, un gran campeonato también. Muy bien. Se va a hacer la entrega de premios seguramente. Villa San Martín primero. Segundo Sarmiento. Tercero Hindú. Cuarto Regatas. En este cuadrangular aniversario de El Bólido Verde. Bueno, yo me despido, ¿eh? Muchas gracias por la atención. Será hasta la próxima.
Thank you.
Thank you.
Thank you.